Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari. Hoy he vuelto a ir a Mercadona, que tengo que decir que ayer estuve mirando para hacer la compra en Día y en Mercadona, en Carrefour no lo suelo hacer porque alguna vez que me he metido casi siempre faltan productos. Pero bueno, lo hice, puse los mismos productos, las mismas cosas, y en Día tenía 10 euros de descuento y 3 productos que con descuento también, y me salía lo mismo con los descuentos que en Mercadona. Así que, por ejemplo, Día tampoco es que sea tan barato, vamos, de hecho era más caro, 20 euros o así, o 20 y algo, que Mercadona. Y bueno, y es verdad que las cosas de Mercadona pues nos gustan más. Os voy a enseñar las cosas y os dejo los precios. De leche hemos comprado 2 cajas. Un paquete de 12 rollos de papel higiénico. Un pan de molde familiar. Un fuet. Estropajos, que vienen 3 de estos salvaúñas, y estos que son limpieza delicada. Se supone que este estropajo no raya. He comprado también pimentón de la Vera, porque yo compré otro de estos de los botes de plástico alargado, pero la verdad es que ni el color ni el sabor no tiene nada que ver, y digo, voy a comprarlo que me gusta más. Aceitunas rellenas de anchoa. Hoy he cogido este gel, que es de coco, que yo la verdad no recuerdo haberlo comprado nunca. Huele bien, pero tampoco huele tanto. Y este lo he cogido para mí, porque los niños y mi marido se duchan con gel de piel atópica. Una bolsita de cápsulas para mi cafetera. Champú, este lo he comprado para los niños, que es champú extra suave. Yo al final el otro día fui a Carrefour y compré, como tenía lo de la cuponera, que por cierto ya me han devuelto los 24,53 o cosas así, y me compré el champú H&S para pelo graso, que estaba en oferta, no sé si tenía descuento, salía gratis, total que lo cogí. Y a ver cómo me va, que por cierto, muchas gracias por todas las recomendaciones que me diste. He comprado también vinagre de vino, que ya anoche hice ensalada y vi que quedaba nada. He cogido también un lavavajillas. Arroz vaporizado. Mezclas de estas de semillas. Maíz dulce, papel vegetal para el horno, garbanzos, tomate frito, desodorante. Voy un poquito rápido porque mi marido tiene que entrar a trabajar y tenemos que desayunar y todo. Bananas, que el muchacho de la caja, yo me fijé, porque es verdad que las bananas parecían plátano con las pintitas y todo, y el muchacho me puso bananas, plátano, y se lo he dicho, digo, son bananas, y me lo ha cambiado. He cogido yogur de hecho griego con stracciatella y de este azucarado. Lechuga. Unas manzanas Granny. Tomate canario.
unas anchoas en aceite de oliva, bacon en tiras, de chacina ya no me quedaba prácticamente nada, ayer preparé los bocadillos de la semana, así esto lo ha cogido mi marido, chope, maxi york, dos paquetitos de queso en loncha Edam, uno de jamón serrano, dos de salchichón, dos de cabecero de lomo y dos de chorizo. Un paquete de salchichas de estas Frankfurt, fritura de pescado congelado, que ya os he dicho que a mí me viene muy bien para hacer un arroz, una fideuá, me gusta mucho. Un chorizo entero dulce, dos paquetes de tortitas de trigo, una bolsa de un kilo de zanahoria. Estas patatas congeladas las he visto que yo lo he visto en realidad por Instagram, que dicen que están muy buenas. Yo no las hubiera cogido porque son más caras. También hay otras que hacen como así una rejita, y mi marido las ha cogido para probarlas, y estas traen 600 gramos. Dos paquetes de mozzarella, una bandejita de atún congelado que el kilo está a 16,95, 3,44, que lo he cogido para hacer tartar de atún, que el otro día lo hice, tenéis la receta por cierto, y está buenísimo. Y también he cogido, que hoy me he acordado, las algas estas wakame, que nos encantan. Lomitos de salmón, que esto es para hacerlo con cuscú, que también tenéis la receta. Filetes de lomo de cerdo adobado, he cogido dos bandejitas. Otra bandeja de carne picada, de ternera y cerdo. Queso fresco, de estos que vienen así pequeñitos, que me gustan más. Dos bolsitas de merluza del Cabo, que traen 970 gramos cada bolsa. Y esto los hago yo en el horno, lo pongo en la placa del horno, le pongo sal, pimienta, un poquito de ajito, un poquito de perejil, un chorreón de aceite y un poquito de vino. Y lo meto en el horno, se hacen en nada, sin descongelar ni nada, y están súper buenos y a los niños les encanta. Por último, esto que lo he descubierto hace poco y la verdad es que me encanta, una bolsita de pimientos congelados y otra de cebolla. Y bueno, antes nos he dicho el total de la compra y han sido 152,27. Y bueno, hasta aquí la compra de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, que es gratis. Y nada más, muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.